Hola, ¿ustedes saben la diferencia entre alma y espíritu? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Díganme. Díganme si alguna vez se han preguntado por qué a veces se dice alma y a veces se dice espíritu. Les voy a contar. Esto también se ve en el curso de Encontrándome con mi ángel de la guarda. El alma es lo que está dentro de nosotros, espíritu divino, ¿verdad? Que habita dentro de cada ser humano mientras estamos vivos. Cuando nos morimos, lo que se muere es el cuerpo. Esto que está aquí, el alma sale, es más libre que nunca y brilla más que nunca. Y en ese momento, el ángel de la guarda tiene su misión más importante, tomar el alma y hacer el viaje de vuelta a casa. En ese momento el alma se convierte en espíritu. Es lo mismo, solamente que aquí está dentro de nosotros, alma. Fuera de nosotros, espíritu. Venga, acompáñeme el 18 y el 25 de septiembre en el curso Encontrándome con mi ángel de la guarda, un curso de primer nivel, de primer acercamiento para todo este mundo de los ángeles de una manera teológica, formal, maravillosa, en donde usted va a encontrar la figura del ángel de la guarda como un gran amigo que siempre está ahí y que jamás lo abandona. Pero por supuesto que es un mensajero de Dios. El ángel sin Dios no existe, no existe. Ok, así que espero que me sigan por mi canal. Este año es un año de pandemia, segundo año de pandemia, muy duro para la humanidad. Estamos en septiembre, el mes de los arcángeles, y el sábado 2 de octubre, día de mi conferencia anual, Día del Ángel de la Guarda. Hay mucho que celebrar, hay mucho que hablar, hay mucho que decir. Así que lo invito a que me siga por mi canal y que me siga en las redes sociales. Soy Gabriela Arrieta y espero verlo pronto.